una alegría compartir, encontrarnos nuevamente a través del aula virtual para esta segunda semana del mes de mayo, donde recorriendo los evangelios sinópticos nos vamos a encontrar con el primero, con el Evangelio de Marcos. Y esta propuesta para que quiero compartir también con ustedes, con los subsiguientes videos que grabemos, en los cuales nos vamos a centrar en los conocimientos o qué dice la tradición acerca de cada uno de los escritores, de Mateo, de Marcos y de Lucas, y también cómo pensaron, cómo estructuraron cada uno de sus evangelios. Empezamos por el primero, que recordemos, no es el primero no es el primer libro del Nuevo Testamento, porque es el Evangelio de Mateo, pero sí Marcos es el primer evangelio que suponen los teólogos y los que saben que fue el primero que se escribió. En realidad, por mucho tiempo, casi hasta el siglo XIX, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, el Evangelio de Marcos fue el evangelio casi, casi como que fue no dejado de lado, porque todos los evangelios tienen el mismo estatus, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero era considerado por los estudiosos, las estudiosas de la Biblia, con una riqueza dispar frente a la riqueza que nos ofrece el Evangelio de Mateo, el de Lucas o el de Juan. ¿Esto por qué? El Evangelio de Marcos es el más corto. En cierto sentido, es como también podríamos decir el más brusco para escribir. Tanto Mateo como Lucas, los que veremos en las semanas que siguen, escriben de una forma como mucho, como así como o las olas en el mar, diríamos, así como pequeñas ondas y van escribiendo todo en una sinfonía bellísima. Marcos no, es como un mar encrespado. No guarda en algunas historias coherencia, aparente coherencia con el texto que le sigue a otro, y por esto mismo se creyó que, bueno, que no era, que era el menor, por decirlo así, de los evangelios. Hasta que, por los análisis literarios y por las sucesivas investigaciones en los textos bíblicos y por algunos hallazgos, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se ha llegado a pensar y se sostiene en la actualidad que Marcos es el primer evangelio que fue escrito. Y que fue escrito, se le atribuye justamente a Marcos, quien no lo conoció en forma directa a Jesús, pero sí que lo conoce a través de Pedro. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 12, se relata una historia muy simpática, que es cuando lo encarcelan a Pedro, es liberado milagrosamente de la prisión. Y él va a una casa donde sabía que estaba la iglesia ahora orando, rezando, justamente para que él fuera liberado. Y ahí se suscita un acontecimiento en el cual Pedro está a la puerta y todos están tan nerviosos y tan maravillados que nadie le abre la puerta. Está en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, que como ya se los mencioné. Le voy a leer el versículo número 12. Empiezo en el 11. Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Y al advertir lo que había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un número numeroso se hallaba reunido en oración. Aquí tenemos una primera mención, Juan Marcos o Marcos, sencillamente a quien se le atribuye la redacción del primer evangelio. Marcos
fue, así como Bernabé fue del apóstol Pablo, Marcos fue el acompañante del apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo número 5, en el versículo número 13, Pedro se va a dirigir justamente a Marcos en los términos de mi hijo querido, teniendo en cuenta estos datos y algunos de un personaje que yo ya les mencioné en el video de la semana pasada, de un padre de la iglesia llamado Papías, que en el siglo II hace mención de que él tiene conocimiento de que Marcos deja su evangelio. De hecho, ahora lo vamos a ver en unos minutos cómo es Marcos el primero que utiliza justamente el vocablo, la palabra evangelio. Lo que deja escrito Papías es que justamente él tenía conocimiento de que Marcos era el intérprete de Pedro y había escrito lo que Pedro le había comentado. Esto de intérprete también se puede entender como que Pedro hablaba arameo. Y bueno, y a lo mejor Marcos lo que hizo fue también escribirlo en griego, que era el idioma universal en la época en que son escritos los evangelios. Entonces, aquí tenemos este Marcos, que a través de Pedro va a ser la voz de la buena noticia en el primer evangelio. El evangelio de al evangelio lo podemos, hay dos posibles o más formas de descubrir la estructura interna del evangelio. Tanto la Biblia de Jerusalén como la Biblia del Pueblo de Dios, que es la que utilizamos acá en Sobicaín, presentan, si ustedes lo ven a simple vista, una estructura, podríamos denominarla geográfica del evangelio. La primera parte, que va del capítulo número 1, verso 14 hasta el 7, 23, lo vamos a encontrar a Jesús desarrollando toda su tarea en Galilea. A partir del capítulo número 7, versículo 24, y hasta el capítulo 10, verso 52, lo vamos a encontrar a Jesús en las tierras paganas, cuando él sale de Galilea, cuando sale del ámbito conocido del pueblo judío, y a partir del capítulo número 11, versículo 1, hasta el 16, versículo 8, lo vamos a encontrar a Jesús en el camino hacia Jerusalén. Entonces, por eso les mencionaba, o esto es lo que muchos teólogos comparten, es la estructura geográfica del Evangelio de Marcos. Pero también hay otra posible forma de entender el Evangelio de Marcos, y es dividiendo al Evangelio nada más que en dos partes, una primera parte y una segunda parte, divididas a partir o como punto de inflexión y de división entre ambas partes, a partir del verso número 8. Y los versículos, a partir del capítulo número 8, perdón, de los versos, versículos 27 al 30. ¿Qué hay registrado justamente en ese relato? Ahí es la confesión de Pedro. Es cuando Jesús le pregunta, y ustedes, la gente dicen que quién soy yo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? A lo cual Pedro hace el primer reconocimiento mesiánico: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, a partir de esta primera profesión de fe del apóstol Pedro, es como muchos teólogos también encuentran una división para presentar de forma ordenada la estructura del Evangelio de Marcos. Hay todo un camino recorrido hasta el versículo número 8,
hasta el capítulo número 8, verso número 30, de Jesús con sus discípulos, donde se llega al clímax justamente con el reconocimiento, es decir, el propio grupo íntimo, sus propios discípulos lo reconocen a Jesús justamente como el Cristo, el Mesías. A partir de ahí empieza todo un caminar hacia Jerusalén y un abrirse, no ya para únicamente para el grupo reducido de los discípulos, sino para mostrar justamente que el reino de Dios ya está entre nosotros. Lo que les decía hace unos minutos atrás es acerca justamente de cómo el Evangelio de Marcos es el primero que utiliza la palabra, valga la redundancia, Evangelio. Dice así el comienzo, el Evangelio de Marcos, no hay relato de la infancia de Jesús, no hay relato del nacimiento de Jesús. Directamente empieza con la predicación de Juan el Bautista. Y el capítulo número 1 dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y esto es lo que a lo largo de todo el Evangelio Marcos nos va a insistir permanentemente de acuerdo al vocabulario que va a utilizar. Él va a remarcar continuamente que Jesucristo es la buena noticia, es el Mesías y es el Hijo de Dios. Cuando veamos los otros dos evangelios sinópticos, vamos a notar una diferencia con respecto a esto. Cada uno, como que se encarga, cada uno de los evangelistas se encarga de remarcar alguna de las características que completan esta visión en conjunto de Jesús, que solamente la podemos completar justamente cuando compartimos la lectura no solamente de los evangelios sinópticos, sino también con el evangelio de Juan. Pero Marcos es esto, Marcos nos cuenta, y a mí siempre se me produce mucha emoción, nos cuenta lo que le contó Pedro. Entonces, al relatarnos lo que nos está relatando Pedro, nos está contando qué fue lo que conservó Pedro en su memoria de aquellos acontecimientos que más le impactaron, justamente de el Jesús que compartió su vida con ellos. Por eso no hay un orden, hay algunas cosas que podrían estar a lo mejor en un orden diferente, algunas perícopas o textos que no guardan relación entre sí, pero cabe pensar, bueno, lo que se perdió fue el orden en que fue dicha por Jesús, pero no en que fue dicha por Jesús. Y en cómo Pedro conservó en su mente y en su corazón esa buena noticia que transformó su vida. Y a partir justamente de la transformación de esos simples pescadores, recordemos que Pedro era un pescador que es casi seguro que no sabía leer ni escribir, pero a partir de su testimonio y de compartirlo con otros, hoy nosotras somos herederos de esa fe y de ese tesoro que es la buena noticia. Lo que nos convoca entonces también a cada una de nuestras vidas, a las vidas de nuestras comunidades, justamente de seguir compartiendo esta buena noticia. Los convoco a que, bueno, a que puedan leer en esta semana el Evangelio de Marcos, recordando siempre que el Evangelio de Marcos, y este es el último detalle que quiero compartir, termina de una forma muy abrupta, al cual luego, después, con el correr del tiempo, se le agregó lo que se denomina un apéndice. El Evangelio de Marcos se tiene casi absoluta certeza de que concluye en el capítulo número 16, versículo número 8. Luego hay un anexo que va desde el versículo número 9 hasta el número 19. Algunas teorías de por qué el final abrupto de Marcos. Una de las teorías es que Marcos dejó de escribir porque lo llevaron al martirio.
Otra de las posibilidades es que, como las hojas en las que escribían no estaban encuadernadas, en algún momento se perdió la hoja final que relata del Evangelio de Marcos. Porque yo les comentaba, si el Evangelio termina de una forma abrupta, se los leo. Capítulo 16, versículo 8. Ellas es la escena de la resurrección, las mujeres que habían ido a la tumba y la habían encontrado vacía. Ellas, las mujeres, salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ese es el final. Luego, les vuelvo a reiterar lo que está escrito a continuación de esto, es un apéndice agregado varios años después. Esto se sabe por el análisis lingüístico, justamente al análisis literario. Les decía, hay al menos dos, tres o más posibilidades de por qué el final abrupto. El primer final es de que Marcos no tuvo tiempo de terminarlo porque lo llevaron al martirio. El segundo es que se perdió la hoja. Y también cabe la posibilidad de pensar que Marcos lo dejó así, lo dejó con un final abierto. Recordemos que Marcos escribe en la época de la persecución, donde todos estaban temblando y con miedo, y que deja como una especie de, bueno, decidan ustedes en qué creer, ¿resucitó o no resucitó? Y si creemos justamente con el apóstol Pablo que si no resucitó Jesús, en vano es nuestra fe, que justamente el origen de nuestra fe es la resurrección, los dejaba con la pregunta abierta para que cada uno de los discípulos y discípulas de las comunidades primitivas pudieran responder desde su corazón y desde su convicción. Siempre me gusta recordar, ya lo dije en algunos videos anteriores, en la Biblia no existe la palabra fin. El libro sagrado se conformó con un canon, pero fíjense que en ninguno de los libros del texto sagrado existe la palabra fin, porque en definitiva, con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestras acciones, con nuestra coherencia, seguimos siendo testigos de la resurrección y de los evangelistas que nos compartieron su fe. Que Dios nos bendiga.